Ok, este es el video número 477 del curso de proyectos de software. Podemos seguir adelante. En el video anterior pudimos introducir, agregar una nueva columna que mantiene el estado crudo de la variable activo. Nosotros podemos echar un vistazo a la definición del modelo de usuario. Esta columna, mejor dicho, en términos de Python, este atributo que se llama activo, observemos que en la definición de columna dice que su tipo de dato es boolean. Nosotros vimos en la depuración, observemos esto, activaré aquí la depuración, control R, observemos que data trae true para el valor en el índice, en la propiedad 5. No es un índice, es una propiedad. Es esta misma. Y si nosotros nos dirigimos a DBBrowser for SQLite, vayamos a usuario, observemos que ahí se almacena es un número entero, donde 1, digamos que es equivalente a true. Bueno, la equivalencia la podría representar de esta manera. 0 es equivalente a false. Este operador lo utilizo para decir equivalencia o parecido a o representa lo mismo o sinónimo. Esa es otra forma de concebir esa definición. En otros tiempos yo utilizaba la expresión de equivalencia semántica, de significado. O sea, significa lo mismo, hay una equivalencia de significado. Tiene el mismo propósito, dicho en otros términos, representar el valor de verdad, true o false, cualquiera de los dos. Bueno, entonces, bien por ese lado, podemos deshabilitar los breakpoints, le damos continuar, ahí ya está, pero nos, ah, bueno, este botón está en el color que debe ser. Cuando demos clic en ese botón debe cambiar el estado, debe alternar entre activo e inactivo. Si está inactivo, lo deja activo. Y en caso contrario, cuando esté activo, lo deja inactivo. Listo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Podríamos, permítanme un segundo. Podríamos empezar a trabajar sobre el clic de ese botón. Si nosotros vamos al código fuente, al archivo usuario.html, en donde se hace la definición, aquí no es medio pago, sino activar, desactivar usuario. Programemos la lógica para ese botón. Es un button que tiene esa clase. Entonces, esto lo podemos colapsar. Esto también. Listo. Vale. Entonces, a ver si Copilot detecta lo que viene a continuación. Así. Vale. Entonces, voy a desactivar la operación asincrónica, control K, control C. Solamente quiero que llegue hasta este punto para ver el contenido. Un commit que diga evento asignación de evento clic para el botón de activar y desactivar un usuario. ¿Vale? Entonces, a ver. A ver, a ver, a ver. Vayamos al código fuente. Refrescamos la página. Control Shift R. Estos breakpoints ya los podemos desactivar por ahora. Y nos enfocamos en el evento clic que está por aquí. A ver, coloco aquí un breakpoint. Le doy clic y ya se activa. Entonces, data prácticamente va a tener todos los datos de la fila
en donde está contenido el botón sobre el que he hecho clic. O sea, básicamente es esta fila. Es esa fila. Ahí inclusive podemos ver data. Se accede a la propiedad 5, se convierte a minúscula y se pregunta si es igual a true. Entonces, al darle siguiente, el valor de esa variable isActive queda en true y efectivamente es true. La idea es cambiarlo. La idea es cambiarlo. Vale, entonces le damos continuar. Por ahora deshabilitamos los breakpoints y podemos continuar. Ahí podemos continuar. Ok, permítanme un segundo. Ya. Ok, entonces podemos ir al editor de código fuente, a Visual Studio Code. Ok. Listo, entonces podemos deshabilitar este bloque. Así, control K, control K, control U, control K, control U. Introduje un nuevo bloque de comentarios. Entonces se habilita el indicador de carga, usuario activar, desactivar y le concatenamos el documento. Es básicamente cambiar el estado, o sea, invertirlo. A mí me gusta utilizar más interpolación. Hay problemas con Copilot. Parece que hubiese problema porque no puedo habilitar el chat que aparece acá en la parte superior. A ver, Copilot. No aparece de ninguna manera. Entonces, para no utilizar esa concatenación, así. Ya está. Tomamos esta ruta. Antes de avanzar, escribimos operación Ajax inicial para cambiar para cambiar el estado de un usuario. Ok, nos metemos en roots. Y a ver, crea una operación de ruta que cumpla con esta ruta. A ver, entonces, tan. Requiere login. Solamente los propietarios, los administradores tienen permiso a esta operación. Ya viene el resto del código. Buscamos el usuario por ese código y si no lo encuentra, pues mostramos un mensaje, retornamos un JSON que tiene en la propia message el contenido usuario no encontrado. ¿Vale? Vale. Entonces, si lo encuentra, invierte el valor de activo, persiste los cambios y va a retornar. Básicamente un mensaje que dice usuario estado, este estado va a indicar activado, desactivado, es el contenido de esa variable. Listo, quitemos este comentario, hacemos un commit, operación de ruta para cambiar el estado de activo de un usuario. Así de práctico. Ok. Ok. Listo. Entonces, dejemos hasta este punto y continuaremos en el siguiente video. Hasta la próxima.